El expediente electrónico judicial es la herramienta con la que el gobierno y la rama judicial le apuestan a la transformación y modernización de la justicia en Colombia. Inicia el proyecto para implementar medios tecnológicos, mejorar el relacionamiento con los ciudadanos, de los ciudadanos con la justicia y así avanzar hacia una administración más ágil, eficiente, transparente y amigable con el medio ambiente. Hace un año y medio hemos venido nosotros trabajando con el Ministerio de las TIC, ahora con la nueva ministra, y eso ha sido realmente fundamental. Realmente el país, la rama judicial, no tenía un escenario de desarrollo de las tecnologías y creo que por eso este documento es tan importante. Calculamos nosotros que antes de un semestre esta herramienta va a estar al servicio de la ciudadanía. El plan piloto del expediente electrónico funcionará a través de una plataforma unificada que permitirá realizar algunos trámites como la nulidad de propiedad industrial, la nulidad en asuntos tributarios y las acciones de tutela. Digamos que implementar las tecnologías, digitalizar o tener el expediente electrónico y el logro máximo es la justicia en línea, donde nadie tenga que pasar por los despachos judiciales, sino a través de celular uno puede tener absolutamente toda la información. Es la posibilidad de no depender de montañas de papel, de usar de la tecnología de manera inteligente para facilitar la vida a las personas y a los propios funcionarios y funcionarias judiciales. El objetivo del expediente electrónico es simplificar el acceso a la justicia, descongestionar los despachos judiciales y agilizar los trámites de los ciudadanos. Significa que las personas puedan estar cerca de su proceso y de su juez por los medios electrónicos. Esperemos que en computador, en una tablet, en un celular seguramente puedan tramitar sus procesos, estar cerca de su juez, recibir las comunicaciones y gestionar sus conflictos a través de los medios electrónicos. ¿Podría ser posible que un ciudadano, un campesino, sobre todo en los territorios alejados, en donde las comunicaciones y la movilidad del transporte no es fácil, pueda desde un centro puntual de su municipio presentar una demanda, a reclamar derechos y que la justicia en los centros capitales o en el centro capital como es Bogotá la pueda administrar sin que los ciudadanos se puedan desplazar? Eso por un lado. La implementación de este plan piloto para modernizar la justicia en Colombia es uno de los compromisos del presidente Iván Duque dentro de la política El Futuro Digital es de Todos. Colombia tiene que apostarle decididamente a que la justicia sea digital, a que tengamos el expediente electrónico, a que podamos hacer el seguimiento a los expedientes en línea, a que tengamos denuncia en línea, a que podamos acceder a mecanismos alternativos de resolución de conflictos en línea, a que la unificación jurisprudencial esté en línea. La puesta en marcha del expediente electrónico se consiguió gracias al trabajo conjunto de MINTIC, el Ministerio de Justicia, la Alta Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital y las Altas Cortes.